El cordial saludo y bienvenida a compartir este espacio informativo, el semanario Notigirón, correspondiente al 14 de marzo de 2016, que se transmite en vivo cada lunes a partir de las 19 horas, 7 de la noche de Ecuador, y sus posteriores retransmisiones los martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 18 horas. Compañeros, buenas noches. Tatiana, bienvenida. Hola, amigos televidentes, muy buenas noches, siempre un gusto poderles acompañar. Este es un espacio informativo y o de opinión. Todos ellos son categoría A, aptos para todo público. La invitación a participar mediante llamadas telefónicas al 2275573. También mediante mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. O si lo desea, háganos llegar sus comentarios y sugerencias a las redes sociales de achiras.net.es. Será un placer compartir sus comunicaciones. De inmediato, Eloy, con los titulares. Estos son los titulares que estaremos desarrollando en esta noche. GAD Girón realizó el programa por el Día Internacional de la Mujer. Hoy en vivo, conozca a las candidatas a Cholita Gironense. Les daremos a conocer la programación preparada para conmemorar los 119 años de cantonización de Girón. Comisaría y Jefatura Política en nuevo local. En vivo, Fausto Loja, presidente de Copro Girón. Hospital Aida León de Rodríguez Lara recibió equipos valorados en $130,000. Y continúa la campaña de vacunación antirrábica a perros y gatos. La EMAIGP socializó tarifario para recolección de desechos sólidos. Los asistentes a la socialización opuestos a cobro de recolección en función del consumo eléctrico. Esto y más hoy en Notigirón. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. En Girón la fecha fue recordada con un desfile por céntricas calles de la ciudad y un posterior acto en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez, donde se hizo alusión a la fecha por parte del alcalde José Miguel Usca y Janet Ortiz en representación del MIES. La parte artística estuvo a cargo de Anthony Galán. A continuación les presentamos un resumen. Bienvenida a este programa en conmemoración al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Mujer, expresión más bella del amor, del ser, del querer, del poder. Hoy rendimos homenaje sublime y humano que diariamente lucha por sus objetivos, al ser hija, hermana, madre, profesional, emprendedora, abuela y muchos otros oficios en donde se pone a prueba su capacidad de amar, de trabajar, de luchar, de emprender. Girón, rincón especial de la patria ecuatoriana, tiene el orgullo de contar con mujeres que orgullosamente labran sus tierras, cuidan sus animales, cosechan sus alimentos, cuidan de sus hijos, emprenden sus negocios sin dejar de lado el rol de ser protector que nos acude en cada momento en que nuestra alma y nuestros sentimientos se refugian en su cálida presencia. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también denominada Día Internacional de la Mujer, hace referencia a aquel 8 de marzo de 1972 en que en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunidas en Copenhague y en referencia a los movimientos obreros acontecidos a finales del siglo XX en América del Norte y Europa, proclamó a esta fecha como su día de reconocimiento a las múltiples actividades de la mujer trabajadora que se alzó la voz de derecho al voto y al poder ocupar cargos públicos, trabajo digno, formación en igualdad y no discriminación laboral. Se conmemora así la lucha de la mujer por la igualdad con el hombre y por su participación y desarrollo como persona en la sociedad. Thank you.
comisaría y jefatura política cambian de sede mediante oficio. El comisario nacional de policía encargado, Armando Romero, comunica a la colectividad gironense que desde el 8 de marzo del año en curso, las oficinas de la comisaría y jefatura política de Girón se trasladaron a la calle Abdón Calderón y Bolívar, diagonal a la Fiscalía de Girón. La empresa eléctrica hace el siguiente comunicado con respecto a las cocinas de inducción, las cuales se pueden adquirir sin entrada y de forma directa en la empresa eléctrica Centro Sur mediante dos opciones. La primera, la cocina encimera de cuatro zonas más juego de ollas. La segunda, esta es por un costo de $200. La opción número dos es una cocina de cuatro zonas con horno más juego de ollas en $300. Los requisitos son estar al día en los pagos y presentarse estos documentos en la agencia más la copia de la cédula del propietario y la copia de la planilla del pago. Forma de pago puede ser de contado o también diferido a 1, 2 y 3 años plazo. La campaña de vacunación antirrábica que realiza el Ministerio de Salud Pública, estas son las comunidades a visitar esta semana: marzo 14, Santa Teresita, Pucucari y Chatashí; marzo 15, Zapata y Masta Grande; marzo 16, San Vicente, Masta Chico y Pucucari Chico; marzo 17, Santa Marianita, El Verde y Cofradía; marzo 21, Tegapud, por la Vía Vieja hasta Santana; marzo 22, los sectores de La Cruz y Pambadel; marzo 23, sectores de barrios La Florida, 26 de marzo y Las Rosas; marzo 24, barrios La Gloria y El Progreso; y marzo 28, Héroes del Portete. Vamos a una primera pausa comercial y regresamos enseguida con más información. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Lo que Girón estaba esperando. ¿Estás listo para el mejor show del año? Fed Lounge tiene preparado para ti una propuesta indecente, con la presentación de Jordan Quintero, de King Romeo Santos, en su tour Ecuador 2016. En una noche mágica y apasionante, sentirás el poder de la bachata recorrer por tus venas. Sábado 2 de abril, 20 horas, Fed Lounge Disco Bar y Eventos. Dirección, calle Luis Arce, entre Antonio Flor y 3 de noviembre, sector Hospital de Girón. Entradas a la venta en Leoquina Restaurant y Pastelería, ubicado en Girón, en la calle Antonio Flor, 835 y Eloy Alfaro. Y en Market for You, en la Simón Bolívar y Andrés Córdoba. No te lo puedes perder, la farra bachatera está por comenzar. Si te invito a una copa y me acerco loca, si te robo un besito a verte más conmigo, ¿qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche y se empañen los vidrios y las reglas que vos... Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales.
La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Damos la bienvenida en los estudios al señor José Miguel Luis, alcalde del Cantón Girón, con quien vamos a dialogar en los próximos minutos con respecto a las festividades por los 119 años de cantonización del Cantón Girón, valga la redundancia, y cuáles son las programaciones que tiene previsto realizar el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón con miras a estas celebraciones. Señor alcalde, bienvenido, buenas noches. ¿Qué se tiene previsto para las venideras festividades? Gracias, licenciado Eloy. Un saludo cordial a todos quienes hacen este prestigioso medio de comunicación y también a todos nuestros pobladores, amigos, amigas, y no podemos nunca olvidarnos de nuestros queridos migrantes y todos los que son parte de la red de los medios. Bueno, yo creo que hay la fiesta tan acertada como es, son dos fiestas, las 27 que acabamos de vivir, lo creo que con toda alegría y civismo, y la fiesta del 26 de marzo, que de verdad muestra el total de la vida de Girón, ¿no? La fiesta en honor a la cantonización de los 119 años, es la fiesta cultural de las cholitas, yo creo que es el total, el 100% que vive Girón con esta fiesta, muestra toda su vida, su cultura, su historia, su alma misma, como digo, ¿no? Entonces, para estos 119 años de cantonización, Girón tiene primero el 18 de marzo un foro y su historia. Es importante, Eloy y amigos, saber por qué Girón fue tres veces cantonizado, cuál fue su trasfondo histórico, político, también cuáles fueron las familias que moraron en esta comarca, desde hace cuántos años se va configurando Girón, y conocer a profundidad, y espero que a través de toda esta reseña histórica compartida, este debate o foro, realmente nos pueda ir dando luces, caminos para ir recuperando, como se va diciendo, y creo que todos estamos de acuerdo, Girón debe estar cumpliendo en estos días 191 años de cantonización. Eso queremos ir haciendo, este tipo de reflexión también, para ir al final tomar una decisión que creo que debe ser importantísimo para nuestro pueblo como tal, no solo celebrar 119, ojalá celebrar lo que es, lo que corresponde, 191 años me parece, de su primera cantonización. Este foro está apoyado por la doctora Liliana Guzmán, asambleísta por la provincia de La Suay, y también por el GAD municipal. Eso se realizará en el Salón del Pueblo a las 20 horas, como ustedes ya saben, elección cholita gironense en el sindicato de choferes. Habrá, como ustedes saben, luces, colores, alegrías, tristezas también, participación de la comunidad. Invitamos a todos ustedes a ser parte de este evento tan inclusivo. Digo inclusivo porque Girón es todos, los del centro, de las comunidades, el de más arriba, el de más abajo, se une definitivamente en esta fiesta. Entonces, la fiesta de la cultura, interculturalidad, donde estamos juntos. Habrá asimismo un trío los galanes y Ceci Narváez para estas fiestas, ¿no? En esto quiero agradecer a Carlota Quispi de la parroquia San Gerardo, a Caterina Merchán de la comunidad del Chorro y María del Cisne Calle. A ellas agradecer y a sus papacitos y a sus comunidades y a todos quienes vendrán, vayamos, estemos juntos para apoyar, para aportar
esta actividad inclusiva donde Girón muestra todo su ser como tal. El domingo 20 de marzo tenemos la gran feria artesanal, turística y gastronómica. Esta es una de las actividades del hoy que queremos. Esto el año anterior no se hizo toda la feria, porque también viene la feria agrícola, ganadera, todo ello. Creemos que vamos a hacer con todo el amor a nuestros productores, productoras, organizaciones, asociaciones, con quienes del municipio trabaja y con las que no trabaja también, porque están invitadas las instituciones, los ministerios, las empresas como tales, ¿no? Eso a partir de este 20 de marzo, a partir de las 10:30, exhibición y juzgamiento también de ganado bovino, habrá stands artesanales, agrícolas y pecuarios, de elección del mejor cuy, reproductor y reproductora, ¿no? Esto el 20 de marzo, ¿no? El viernes 25 de marzo a las 2 horas tenemos el evento deportivo en Pambadel. Asimismo hay importantes actividades deportivas en este tema, y a todos los que les encanta este tema, invitarles a participar. El 26 de marzo a las 10 el gran desfile folclórico. Asimismo estaremos arrancando a las 10 en punto, como lo hemos venido haciendo en algunas, bueno, diversas actividades que se ha conmemorado. A las 2 de la tarde habrá la sesión solemne en el Salón del Pueblo, y bueno, destacar también en el desfile hay invitaciones a la población, invitaciones a las organizaciones, al pueblo en general, para participar en esto, en lo que Girón muestra su alma, digo así, porque es de lo que vive, es su artesanía, su cultura, sus tradiciones, que de una u otra manera lo muestran con alegría. Alguien estaba por ahí preocupado diciendo que tal vez no hay cómo bailar ese día. Yo creo que más que nunca, digo, porque es Sábado Santo, más bien expresar con alegría lo que Dios ha hecho en esta comarca, en este pueblo, en estas comunidades y organizaciones, participar con alegría. Lo que no va a haber es el baile después, porque tenemos el evento que es ya de gran tradición y de respeto, el Sábado Santo, la celebración, todo ello. Nosotros no podemos interrumpir esta actividad. Solo esa programación va a verse afectada. Esa programación tal vez se afecte en este año por estas circunstancias muy, muy delicadas que vivimos todos, de fe, que es de la resurrección, que es el culmen de la Semana Santa. Y el domingo 27 a las 9 tenemos el desfile de vehículos clásicos, que son familias de Girón, son las familias Quesadas, muchos amigos de aquí que tienen esta tradición de tener los vehículos clásicos, que les cuesta mucho mantener, siempre han estado abiertos. Entonces tenemos el domingo 27 a partir de las 9 este desfile de vehículos clásicos y premiación. Y también aquí una consulta, los vehículos clásicos, alguien me preguntaba, ¿desde qué año pueden ser considerados alguien que deseaba participar? Ahí sí no le podría decir. Clásico debe ser, entiendo que de una cierta edad, pero no sé, de los 80, no sé. Yo no tengo esa edad, pero lo que hemos visto es vehículos de 30, de 40 años, 50 años que vienen, ¿no? Y es un poco volver a la historia, al pasado, ni saber cómo lo hicieron y cómo lo construyeron. Y esos eran los vehículos que teníamos, ¿no? Y es un poco también sorprende todavía caminando esos vehículos, ¿no? Uh-huh. Y eso, y luego la inauguración del campeonato intercomunidad, que es tradición con allá de nuestro cantón Girón, que participaremos en ese evento solemnizando y apoyando, ¿no? De una u otra manera, queremos también estar juntos en esta gran inauguración de los Juegos Intercomunidades. Bueno, esta es la programación que se tiene previsto desarrollar a partir de este 18 de marzo, con el foro Girón y su historia, que se lo realizará en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo y Raez, y que se extienden los programas hasta el 27 de marzo, domingo. ¿Algo más que acotar, señor alcalde, antes de pasar a conocer ya a las tres señoritas que han postulado sus nombres para convertirse una de ellas en la Cholita Gironense 2016-2017. No, reiterar a Carlota Quispide, que representa a San Gerardo, a Caterina Merchán, que representa al Chorro, y a María de Cisne Calle, que representa a la Comunidad Santa Marianita. Invitados a todos los amigos, a todas las familias a participar en este evento, de verdad que es la que une a nuestras familias. Agradecer también desde ya a todos quienes van a participar en estos diferentes eventos que es Girón. En esta fiesta del 26 se muestra lo que es la vida misma como tal, el artesano, el agricultor, el ganadero,
todos los que hacemos Girón como tal es este 26, ¿no? Y en ello la municipalidad, estoy seguro que con todos sus afanes, con sus aciertos y desaciertos, apoya y estará también juntos a su pueblo viviendo este 26. Así es que invitarles a todos a participar. ¿El desfile tendrá la misma trayectoria acostumbrada? Sí, la misma trayectoria, la misma hora, a las 10 de la mañana, esperamos estar juntos para arrancar y solemnizar estas preciosas fiestas del 26 de marzo. Agradecemos al señor alcalde José Miguel Huchca, quien nos ha dado a conocer el programa que tiene pendiente realizar el municipio por la celebración de los 119 años de cantonización del Cantón Girón. Hacemos una pausa, luego de instantes, Tatiana nos estará presentando a las tres candidatas a Cholita Gironense. Salón de Recepciones La Cascada, un espacio exclusivo para conmemorar esos eventos inolvidables, en un ambiente armónico, con elegancia y distinción. Los esperamos en la comodidad de nuestras instalaciones, en la calle Bolívar y Pacaybamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Sus invitados podrán disfrutar del servicio de primera, con buena sazón y excelente música, a un precio sin igual. Llámenos al 2275-171, 099-597-2597. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Estamos ya de regreso con ustedes y nos acompañan ya las tres hermosas candidatas a Cholita Gironenses. En esta ocasión ellas van a presentarse y vamos a conocer un poquito más de ellas. Así que damos la bienvenida a nuestra primera candidata, quien va a hacer su presentación. Ella representa a San Gerardo. Bienvenida. Muy buenas noches aquí, todo público televidente. Queridos inmigrantes, queridos coterráneos residentes en los Estados Unidos, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Julia Carlota Quispi Barreto, tengo 18 años, estudio en el Colegio Monseñor Leonidas Proaño del Cantón Girón. Vengo representando muy orgullosamente a la Parroquia San Gerardo. Gracias. Gracias, Julia. Esta es nuestra primera candidata. La segunda candidata que nos acompañará y que nos acompaña es de la comunidad de Santa Marianita. Adelante. Buenas noches, licenciada González. Señores televidentes, compañeros, compatriotas que nos ven en el portal de chiras.net, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es María del Cisne Calle Pérez, tengo 19 años de edad, estoy estudiando en la Universidad Politécnica Salesiana en la especialidad de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría y estoy representando muy orgullosamente a mi hermosa comunidad de Santa Marianita. Gracias. Nuestra tercera candidata viene desde El Chorro del Carmen. Bienvenida. Licenciada, buenas noches. Público televidente que nos mira a través de este canal. Mi nombre es Caterina Viviana Merchán Patiño. Tengo 17 años. Estudio en el Colegio Rafael Chico Peñerrera. Curso el tercer año de bachillerato. Y tengo el honor de representar a mi comunidad turística del Chorro del Carmen. Gracias.
Gracias a ustedes. Bueno, es muy importante también conocer cuál es la opinión de ellas sobre qué harían en caso de ser cholitas gironense. Caterine Merchán, del Chorro del Carmen, ¿qué harías tú en caso de ser electa cholita gironense? ¿Cuál sería tu proyecto a trabajar? No pretendería cambiar las cosas de un día para el otro, pero sí dejaría mi mayor esfuerzo en realizar actividades con las autoridades y grupos más vulnerables de mi cantón, para a su vez verle crecer. Gracias. Gracias. Ahora nuestra segunda candidata, María del Cisne Calle de Santa Marianita. ¿Qué crees tú que es importante trabajar si serías cholita gironense? ¿En qué te gustaría enfocar tu actividad? Bueno, creo que mi actividad, y más que todo, estoy segura que sería trabajar con nuestros adultos mayores y también, ¿por qué no?, con nuestros niños, ya que ellos son el futuro de nuestro cantón, los que nos van a resaltar y los que nos van a llevar a una ciudad mejor. Gracias. Ahora nuestra tercera candidata, Julia Carlota Quispi de San Gerardo. Julia, ¿cuál sería tu proyecto para trabajar en caso de ser electa cholita gironense? Trataría de trabajar con las autoridades parroquiales en motivos culturales, religiosos, deportivos, y así para tener un mejor futuro para nuestra familia. Gracias. Bueno, finalmente vamos a realizar una invitación también a sus comunidades, a la gente que les va a apoyar, para que asistan al evento que va a realizarse de la cholita gironense. Así que, Julia, adelante con tu invitación y también pidiendo el apoyo a tu comunidad, a la gente que asista y esté contigo esta noche tan especial. Bueno, aquí a todos les invito a el viernes 18 de marzo a la elección de la cholita gironense en el sindicato de choferes y el baile popular con el trío Los Galanes y con Ceci Narváez. Gracias. María del Cisne, también tu invitación para que te apoyen en esa noche y que asista a la ciudadanía en general. Bueno, quiero hacer una cordial invitación a propios y extraños de nuestro cantón para que disfruten de las festividades que se están realizando y sobre todo, una especialmente a la elección de la mujer campesina, nuestra cholita gironense, para disfrutar de ello y estar compartiendo con Trío Los Galanes y Ceci Narváez. Gracias. Gracias. Finalmente, Caterine Merchán de El Chorro del Carmen también realiza su invitación y el apoyo de cada uno de ustedes a este evento. Hago una cordial invitación a todo mi pueblo gironense y a todos quienes nos visitan para que participen de las festividades de mi cantón, ya que se celebran 119 años de cantonización. Y por qué no, que nos acompañen el día viernes 18 de marzo, donde se elegirá a la cholita gironense. Gracias. Esta ha sido la presentación y la cordial invitación por parte de las candidatas a la cholita gironense, Julia Carlota Quispi de San Gerardo, María del Cisne Calle de Santa Marianita y Caterine Merchán del Chorro del Carmen. Cordialmente invitados y la mejor de las suertes y los éxitos para estas señoritas muy guapas que también han demostrado su inteligencia, que es complemento con su belleza. Así que la invitación está hecha y mucha suerte para todos ustedes. Calzado Sebastián, le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños, diversidad de marcas nacionales e importadas, modelos y colores para todos los gustos, además, uniformes estudiantiles y más artículos, productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Lo que Girón estaba esperando. ¿Estás listo para el mejor show del año? Fet Lounge tiene preparado para ti una propuesta indecente. Con la presentación de Jordan Quintero, de King Romeo Santos, en su tour Ecuador 2016. En una noche mágica y apasionante, sentirás el poder de la bachata recorrer por tus venas. Sábado 2 de abril, 20 horas.
Fed Lounge Disco Bar y Eventos. Dirección, calle Luis Arce, entre Antonio Flor y 3 de noviembre, sector Hospital de Girón. Entradas a la venta en Leoquina Restaurant y Pastelería, ubicado en Girón, en la calle Antonio Flor, 835 y Eloy Alfaro. Y en Market for You, en la Simón Bolívar. Salón de recepciones La Cascada, un espacio exclusivo para conmemorar esos... La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Continuamos con ustedes. Equipo de procedencia china, valorados en $130,000, fueron entregados al Hospital de Girón el pasado jueves 10 de marzo, como aporte de lo que las autoridades del ramo han asegurado, forman parte de la repotenciación del Hospital Gironense. Esta sería la primera de dos entregas previstas. En los próximos días será puesto al servicio de la comunidad, luego de que el personal se capacite en cuanto al uso e instalación. Realmente, como días atrás habíamos hablado, en su espacio también habíamos informado de que en los próximos días se iba a tener la presencia ya de nuevo equipamiento para este hospital. Esto ya es un proceso que ha durado algún tiempo, pero que hoy finalmente se cristaliza con la llegada de los equipos. Hablamos de una dotación de, sobre todo de camas, hablamos también de una dotación de cunas para el tema de pediatría. Hablamos de lo que es un electrocardiógrafo, de un desfibrilador, todo esto que va a potenciar asimismo la atención y brindar una atención, como le habíamos manifestado, de calidad y calidez a todos nuestros pacientes. Con esto, una vez más, ratificamos la potenciación de los hospitales en todo el país y esto no puede quedarse atrás nuestro cantón Girón. Bueno, nosotros tenemos en este momento, con el equipamiento que nos dejan, aproximadamente supera los $130,000. Y de esta manera, pues, informamos a toda la ciudadanía que el hospital queda con todos sus servicios aquí en el Cantón Girón. En los próximos días va a llegar un equipo técnico, asimismo es necesario que vengan ellos a dar un tipo de manejo, a darnos el informe de los equipos que quedan aquí y también de esta manera pues capacitar al personal para hacer el buen uso de este equipamiento a nivel de todo el hospital. No solamente son las camas, sino también, como le habíamos necesitado, un electrocardiógrafo, un desfibrilador, que se necesita ya una ayuda técnica para poderlos manejar. ¿El equipo de presencia china? Sí. Justamente es un convenio con la República de China para la repotenciación de cada uno de los hospitales. Yéndonos a lo que estamos recibiendo el día de hoy, en la línea de crédito hay un contrato de crédito, el número 000138, con empresa china, como le digo, Sinopar, para el Hospital de Girón, en el cual incluye algunos equipos nuevos para el hospital, mobiliario. La idea del gobierno, y bueno, en base al último acuerdo ministerial, el 005320, en el cual el hospital ya se mantiene como tal, es repotenciar al hospital, ¿no?, en el área ginecostétrica y pediátrica. Entonces, basado en eso, nosotros trabajamos en todo este equipamiento que estamos recibiendo el día de hoy. Recibimos un aspirador, hemos recibido el día de hoy las bancadas, como le digo, vamos a cambiar las que tenemos, vamos a tener unas nuevas, más modernas. Camilla de transporte para los pacientes. O sea, nosotros también refaccionamos en el área de quirófanos la sala de recuperación. Es algo que nos estaba haciendo falta dentro del área de quirófanos. Este ratito está en refacción, solo es cuestión de pintura, justamente pensando en el recibimiento de la recepción de estos equipos. Otra camilla de transporte para el ingreso de pacientes desde la emergencia o de hospitalización a... Hay una cama o mesa de operaciones ginecológica, que es para realizar los partos. Cuna para recién nacidos, llegan tres.
y 12 camas, ¿no? Las camas vienen con sus veladores y todo eso. Algunos monitores para pacientes nos llegan también, esos van a estar ubicados en áreas de quirófano, hospitalización y emergencia. Tenemos un nuevo electrocardiógrafo, si bien contamos con uno que ya está un poco antiguo, ahora es moderno, nuevo. Nos llegó una silla de rueda y un sillón ginecológico. Y hay otros equipos que están por llegar en una segunda entrega, es una máquina de anestesia que va para el quirófano, un ecógrafo de alta gama, que también lo vamos a utilizar aquí un espacio para las ecografías, y unos sillones para pacientes que van a estar igualmente ubicados en las salas de hospitalización. Este proyecto con el gobierno de la China, la empresa Sinopar, estamos recibiendo el equipamiento en el día de hoy. En cuanto a los espacios, ya están los espacios ubicados. Ya, como les digo, ya se han refaccionado algunos espacios, les hemos readecuado y estamos a la espera de la entrega de los equipos para poder ubicarles en sus... ¿Aún no se ha definido las fechas de la capacitación? Bueno, de lo que nos dijo el técnico que viene con la empresa china, alrededor de unos 8 días más o menos estarían aquí ya instalando la mayoría de equipos y mobiliario, porque se encuentran trabajando en otras ciudades del país. Se conformó una comisión en la cual está la responsable de la gestión administrativa, está el técnico de mantenimiento, el guarda almacén, algunos profesionales que están inmiscuidos en algunas áreas de especialidades que tendrían que ser capacitados para la utilización de estos equipos. En base a ello también opera la garantía que debe tener los equipos, doctor. Claro, sí. En eso estamos trabajando y estamos a la espera ya de la instalación de los equipos para poder dar a conocer a la ciudadanía y ver cómo quedan nuestras nuevas instalaciones. En otro ámbito informativo, días atrás el artista gironense Marcelo Lalbay realizó una gira de medios por la capital ecuatoriana promocionando su trabajo discográfico. Él nos ha entregado un video resumiendo esta actividad y ha querido compartir con ustedes esta experiencia. Al que está serio hay que hacerlo sonreír, comentándole cualquier cosa para que sonríe. La provincia de la Suárez, ¿no? Iba a decir de Cuenca nuevamente, pero ya me está contando que es de Girón. Yo iba a decir de Cuenca todavía. De Girón para el mundo, Marcelo Lalbay nos entrega Simplemente Amor. El romanticismo, dice usted. Óigame, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Positivo? Bienvenido. Y era hora que venga, pero sabemos que en el 2015 fue el ganador de los fondos concursables. Marcelo Lalbay, que está con nosotros acá en los estudios de Radio Pública de Ecuador.
Bienvenida, muchísimas gracias, Marcelito. Estamos ya de regreso y damos la bienvenida en estos instantes al señor Fausto Loja, él es presidente de Copro Girón, la fábrica de lácteos que funciona desde hace algunos años en el sector de la comunidad de Santa Marianita. Vamos a dialogar sobre cómo marcha esta empresa con el presidente, reiteramos, del señor Fausto Loja. Bienvenido, gracias por acudir a este diálogo. ¿Cómo está Copro Girón? Gracias, licenciado. En primer lugar, agradecerle por la invitación. También enviar un saludo al pueblo de Girón, a sus comunidades y, por qué no, a nuestros paisanos que se encuentran lejos de nuestro pueblo. En cuanto a la pregunta, pues, licenciado, hemos tenido que luchar mucho los socios para que hagan los frutos que en estos últimos años estamos recibiendo, no en gran cantidad, pero sí en pequeñas cuotas. Más de este año 2014 se ha recibido ya un porcentaje de unos $33,000. Años anteriores, el 2013, cerca de $14,000. El año 2012 hemos llegado a pagar todas las deudas que dejaron las administraciones anteriores. Bueno, yo estoy por segunda vez como presidente y yo siempre he prometido trabajar por ellos, defender a los socios para que deban o no deban a esta organización, como antes lo decían, los que deben van a tener que ser eliminados, pero más bien hago un llamado a todos los socios para que continúen asistiendo a las asambleas, para que se enteren cómo está caminando. Nosotros, yo como presidente he tenido que luchar mucho con los gerentes de la Jubones, porque al unir Copro Girón con Consejo Provincial se forma la Jubones. Entonces a los gerentes hemos tenido que seguir paso a paso, razón por la cual desde el 2010 a al 2016 hemos tenido que cambiar dos gerentes. En este momento está un nuevo gerente. ¿Por qué hemos tenido que cambiar? Porque no han dado resultados, ¿no? Y LAT Jubones nació precisamente de la fusión entre la prefectura de la SUAY y Copro Girón. Allí cuando se dio, ¿era 50-50 o 49-51? 49-51. Bueno, en este momento nosotros tenemos 19 y 81 la prefectura. No sé en qué momento, cuando yo no estaba de presidente, pues no sé en qué asamblea se dieron el aumento de capital, con qué autorización. Hasta ahora no he podido descubrir, porque lo que sí he encontrado en las actas de la Fubones, a donde los representantes de Copro Girón en ese entonces autorizaron el aumento de capital del otro socio, dejándonos reducido a nosotros. Ahora la prefectura es del 81%, entonces. Así es, pero no así como muchos tratan de hacer quedar mal, diciendo que la infraestructura es de la prefectura. La infraestructura es nuestra, nosotros hemos entregado vía documentos a la prefectura para que puedan administrar. Entonces la inserción de capital se debe a equipo, maquinaria, que la otra semana justo veíamos un reportaje de lo que se reaperturó luego de que unos 3 meses siquiera estuvo cerrada la fábrica. Así es, tuvo que cerrarse la fábrica por exigencias de sanidad, por exigencias que ahora las nuevas leyes están viniendo. Entonces tuvimos que cerrar, estaban maquilando en Biblián,
algunos productos de la leche, pero no en la misma potencia como estaba en 12.000 litros de leche diario. Ahora estamos recuperando, más o menos estamos en 3.500 litros de leche diario. La visión o la propuesta del nuevo gerente es descolgarnos, esto es lo que nosotros siempre hemos venido pidiendo a los gerentes, que se descuelguen de la prefectura, porque la prefectura ha sido quien ha comprado la mayor cantidad de productos de nuestra empresa, ¿no? Entonces, nosotros hemos pedido que se descuelguen de la prefectura, las ventas sean en mayoritario al pueblo, a la ciudadanía, porque si se desaparece la prefectura o se cambia de prefecto, ¿qué pasaría con las ventas, no? Porque los gerentes muy fácilmente se ganaban su dinero, su mensual, y lo único que hacían es vender la mayor parte de la leche a la prefectura quien ellos lo que hacían es regalar a la gente que más necesita. Eso ya no es problema nuestro, lo importante es que ellos estaban pagando a nosotros. Paguen el recurso que estamos usando. Mucha gente se confunde diciendo que el prefecto regala nuestro trabajo, no es así. El prefecto compra nuestro trabajo y él reparte, es problema ya para una política de él de hacer con la gente que más necesita. ¿Cuántas personas conforman Coprogirón al momento? En primer lugar, estábamos conformados nosotros con 276 socios cuando se llamaba la red local. Cuando se inició, cuando prácticamente la gente quedó totalmente desilusionada hablaré en palabras que entiendan la gente, cuando nos sacaban la plata en cada asamblea que íbamos, había una persona, no quiero nombrarle, que decía yo pongo 10.000 cito, yo pongo 20.000 cito, y el resto la gente dividía la cantidad de la deuda y empezaban a pagar, y eso es lo que a la gente les despechó, les hizo alejar, no creer en esto. Conformaron el Coprogirón después, igual continuó, incluso tuvimos que cerrar en vista de que ya no podíamos soportar 30 trabajadores con 500 litros de leche. Entonces es cuando asumí la primera vez, tuvimos que cerrar y en ese entonces en los administradores de ese tiempo, pues el señor prefecto también, el mismo que está ahora, Paul Carrasco, tomó mando, quizás como alguien dijo, enviado de Dios, aunque ahorita le ven como al diablo, enviado de Dios le dijeron pues que era el señor prefecto, pero parece que sí ha sido enviado de Dios porque en algo nos ha sabido sacar adelante, ¿no? Desde ahí nosotros no hemos tenido nada de pérdidas ni aportes de los socios que han tenido. Más bien ganancias, por razón por la cual aquí está en este momento, tengo dos cheques de $5.000 que justamente este mes tenían que abonar los $5.000. Aquí está, justo hoy vengo trayendo el otro $5.000, otros $5.000 me entregaron anteriormente. Este dinero vamos a utilizar nosotros ya para apoyar a la empresa La Fubones comprando leche nosotros como Coprogirón, a todos los pequeños ganaderos. ¿Cómo lo harían eso? Porque entendido tenemos de que la producción de leche que llega acá a Coprogirón en su mayoría son de otros lados, casi producto local, diríamos, de Girón, es poco. Sí, así es la verdad, yo no tengo por qué tapar, ¿no? Los gerentes muy fácilmente no hacían un trabajo. Bueno, este gerente está empeñado a hacer un trabajo como nosotros queremos, pero los otros gerentes lo que hacían es no comprar leche a los pequeños productores, no ver una solución para que los pequeños productores puedan vender a la empresa, ¿no? Lo que ellos más fácil era ir a la Nutrileche, comprar allá y no sé qué negocio tenían, razón por la cual conmigo tenían muchos problemas y han tenido que creerme en mí, la viceprefecta quien maneja ahora las empresas públicas del Consejo Provincial, me ha tenido que creer con los dos gerentes para tener que retirarles en vista de que no estaban funcionando. Incluso hubo un gerente que según el informe de Contraloría se fue a pasear con nuestra plata en Miami con toda su familia, con carro rentado y todo. Ahora también el gerente, el señor Leonardo Clavijo,
también está pasando cuentas, hay dineros que más o menos entre $80,000 no están ingresados a la empresa. Entonces, este nuevo gerente está poniendo en orden, ha tenido que despedir muchos empleados que estaban prácticamente como cómplices de este gerente haciendo cosas que no estaban bien. O sea, por un ejemplo, usted, el agente vendedor, iba a vender en la tienda, usted tenía una comisión, para que no le quiten la comisión, nunca decían, sabe que no me pagaron en la tienda. La tienda nunca pagó, ese dinero nunca ingresó, era pérdida para la Fubones y directamente también pérdida para nosotros los socios, ¿no? ¿Y no había alguna persona de parte de Copro Girón, de Copro Girón, que también vea lo que está ocurriendo? Sí, nosotros tenemos, no sé cómo expresarme, porque tenemos que era el señor Miguel Quispe, el gerente de Copro Girón. Él tenía su sueldo, yo de presidente yo no percibo ningún sueldo, yo soy honorífico. Sinceramente, últimos meses no nos ha dado ninguna información, siempre hemos pedido, también creo que los gerentes de la Fubones interesados, que que nosotros no tenemos que saber nada, escondían documentos, por más que se luchaba, decir que entreguen cuánta cantidad de leche estaban recibiendo, cuánta de leche estaban trabajando, no teníamos. Tenían problemas conmigo, porque yo sí les insistía al señor Quispe que tenemos que pelear por ese lado, pero era bastante difícil. A pesar de ello, usted nos aclara de que ya en los últimos 3 años han habido réditos económicos, cosa que no se dio en mucho tiempo desde que se creó la empresa. Así es, o sea, sinceramente los socios se decepcionaron, se despecharon, como se puede llamar. Es por lo que había un grupo que quería quedarse con esta empresa. Primero engañaron, nunca, la mayor parte de los socios incluso no son ni ganaderos. Entonces ahí está una de las primeras fallas, ¿no? Por ser socios, unos vendieron cuyes, borregos, y como el capital para tener una acción subió a 2.000, 1.500, esa gente pobre ya no tuvo cómo pagar. Entonces lo más fácil, cuando yo fui primera vez presidente, me pidieron que les expulse en vista de que están debiendo, incluso con el apoyo de un abogado honorífico igual, estoy tratando de hacer el reglamento interno, porque el reglamento interno es tan diabólico que lo hicieron en beneficio de cierto grupo. Por un ejemplo, usted se quiere retirar, puso solo $500. Se quiere retirar, lo primerito que dice, menos el 10% post trámite de administración. 5% ayudarle en algunas cosas, no recuerdo bien eso, más intereses por no haber depositado los otros $1,000. Prácticamente usted salía sin plata, hasta debiendo, tenía que pagar por retirarse. Entonces, esas cosas es lo que yo jamás voy a permitir a esta gente que siga abusando, ¿no? No he permitido, ha habido sí cierto grupito que ha estado tratando de hacer estas cosas, pero conmigo, mientras esté yo ahí de presidente, no sucederá eso. No sucederá, ¿por qué? Porque a mí también me interesa, porque yo también soy socio. Ahora, la situación que nos... y que a mucha gente también le llama la atención, y es algo que ya comentábamos hace un instante, es que el producto no se compra aquí en Girón, a pesar de haber nacido esta fábrica con un interés para la producción local, es algo que no se había dado. Y esto, ¿hay alguna forma de que esté yendo a cambiar una forma concreta ya para que esto se dé precio justo de la leche, todo lo que se manifiesta? Sí, justamente creo que incluso es mal visto el nuevo gerente, porque el nuevo gerente, la leche que llega a la planta le está pagando 42 centavos, lo que es el precio oficial puesto por este gobierno, ¿no? Pero es bastante difícil que la gente llegue
con la leche a la planta, cargado 20 litros, 30 litros, pongamos de Chatashi acá a Santa Mariana. Antes a lo mejor hacían ese esfuerzo, donde había descremadoras, iban cargado porque necesitaban, pero ahora no lo hacen nuestros pequeños ganaderos. Pero este gerente nos está poniendo un camión para que recorra la gente que quiera vender la leche en los puestos, en las orillas de las carreteras. ¿Quién va a pagar esta leche? Son los socios de Coprogirón. ¿Para qué? Para que el pequeño ganadero tenga su dinero cuando necesita. Pongamos, se enferma un familiar, señor presidente o señorita, quien esté hecho cargo ahí de pagar, présteme unos 20 dólares y me descuenta cuando entrego la leche. Entonces, en ese estamos empeñados y vamos a comenzar ya desde el día 16, si Dios no quiere que pase nada, vamos a comenzar el día 16 recolectando leche, más o menos unos 500 litros, por el sector de Pongo y por la vía vieja Tegapú, cerca de Rumipamba. ¿Se va a abrir recorrido en Girón? Sí, va a haber recorrido con el camión que tiene la Fubones. Entonces, ese es uno de los trabajos que yo he empujado al señor gerente, que esa es la manera que nuestros socios van a cumplir de lo que está dentro del convenio, porque dentro del convenio está que los socios entreguen la materia prima. Eso es lo que no estamos cumpliendo, y muchos socios que tienen ganadería no lo están haciendo, no lo quieren. ¿Por qué? Porque antes se quedaron debiendo, pero sí les pagaron a los más vivos. Sí les pagaron, yo tengo documentos que recibieron plata. Muchos de los socios vivos, sinceramente, fueron beneficiados en sinnúmero de cosas, y esa es prácticamente la lucha mía interna con Coprogirón, con la gente que manejó. Incluso hay un poco de entorpecimiento, no sé por qué razón. Yo he pedido a la prefectura que me ayude con, está dentro de un convenio que firmé el año pasado en un valor más o menos de 290 mil dólares. Este año, si Dios quiere, Coprogirón y sus ganaderos tendrán un tractor arador, por ejemplo, pero yo no tengo quien me ayude a hacer el trabajo de descolgar en proyecto el tractor arador. Hay un sinnúmero de cosas más, un costo de 290 mil está ese convenio. Entonces, el trabajo que nosotros tenemos que hacer es entregar la leche a la empresa, pero nosotros no estamos cumpliendo a veces los socios. Eso es lo que a veces el otro socio reclama, ¿no? Antes, por ejemplo, les despecharon a los pequeños ganaderos, mejor en vez de entregarle plata de la venta de leche, les sacaban y no sé lo que decía, pues la prefectura me está apoyando en buscar un equipo de fiscalización desde que arrancó la empresa hasta este momento para ver qué es lo que sucedió, porque hubo un sinnúmero de donaciones, ventas. El restaurante que dicen que iban a poner ahí no se puso, se puso una tienda, se vendió esa casita. También se trabajó con aporte de los socios, se vendió por deudas. Ha habido tres convenios con Ayangol, a donde yo he estado en desacuerdo con Ayangol que se firme convenios. Son tres convenios más o menos de 10 mil dólares cada convenio. Yo les he dicho, muestren con documentos qué pagaron, qué hicieron. No hay. O no me quieren mostrar. ¿Se ha fijado alguna fecha a lo mejor para esto, lo que dice alguna fiscalización? Sí, la señora viceprefecta me ha dicho que yo haga los términos de referencia para poder ella ver cuánto quieren cobrar y de ahí poder analizar quiénes sean las que vayan a hacer esta fiscalización o cómo se llame, ¿no? Yo estoy ahí, a veces usted comprenderá, usted me ha visto y pueblo de Girón sabe que yo no vivo de ningún empleo, yo vivo de mi trabajo. Tengo que dedicarme también a ver mis cosas. Claro, si tuviera un sueldo, a lo mejor acá pusiera alguien que me ayude a trabajar pagando, pero tengo que yo dedicarme a mis cosas y a veces eso es lo que a veces me hace retrasar en la administración mía. Bien, gracias al señor
Fausto Loja, presidente de Copro Girón, quien nos ha dado a conocer detalles de cómo marcha la empresa y también otras actividades, como ya lo han escuchado. Gracias, señor Loja. Gracias, licenciado. Un saludo al pueblo de Girón una vez más. Gracias. Hacemos una pausa, ya regresamos. Lo que Girón estaba esperando. ¿Estás listo para el mejor show del año? Fet Lounge tiene preparado para ti una propuesta indecente, con la presentación de Jordan Quintero, de King Romeo Santos, en su tour Ecuador 2016. En una noche mágica y apasionante, sentirás el poder de la bachata recorrer por tus venas. Sábado 2 de abril, 20 horas, Fed Lounge Disco Bar y Eventos. Dirección, calle Luis Arce, entre Antonio Flor y 3 de noviembre, sector Hospital de Girón. Entradas a la venta en Leoquina Restaurant y Pastelería, ubicado en Girón, en la calle Antonio Flor, 835 y Eloy Alfaro. Y en Market for You, en la Simón Bolívar y Andrés Córdoba. No te lo puedes perder, la farra bachatera está por comenzar. Si te invito a una copa y me acerco loca, si te robo un besito a verte más conmigo, ¿qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche y se empañen los vidrios y las reglas que vos? Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. El sábado 12 de marzo, en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo, ante unas 60 personas, se desarrolló la socialización de la propuesta planteada por la empresa municipal Mancomunidad de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones, EMAIC-EP. Esto para el cobro de la tasa por el servicio de recolección de desechos sólidos, que al momento es subvencionada por el GAT Girón. En primera instancia, les mostramos el planteamiento de la problemática. ¿Para qué se hace esta empresa? Para juntos, mancomunados, limpiar las ciudades, Santa Isabel, San Fernando, Nabón y Girón. Desde estos 8 años, en estos 8 años, las ciudades o nuestros ciudadanos y ciudadanas no han pagado ni un centavo en estos 8 años. Creo que el municipio de Girón en estos 8 años ha gastado alrededor de, no sé si somos 3 millones de dólares. Hemos dado pagando absolutamente en la recolección de la basura. ¿Qué haríamos al año? ¿Haríamos cuántas casas comunales? ¿Haríamos cuántos sistemas de agua potable? ¿Haríamos siquiera al menos unos dos alcantarillados que nos hace falta para Zapata, Santa Mariana? Entonces, con todos estos cantones nos hemos dispuesto, y creo que esta es una responsabilidad social, ir creando esta responsabilidad nuestra de ciudadanos y ciudadanas, a quienes se les recolecta la basura, a quienes se les recoge la basura todos los días o una vez o dos veces a la semana, vamos a ir empezando a pagar poco a poco, ¿no? Aquí lo que vamos a seguir ganando somos todos. El municipio, al no gastar en este tema de la basura, queda con ciertos recursos para en nuestros campos mismos volver a invertir. Eso es lo que ustedes van a pagar, le ahorran al municipio para devolverles a ustedes mismos los recursos a través de las obras que hacen falta. Girón, que se genera diariamente 6
toneladas que luego son trasladados hacia el municipio de, hacia el Cantón Santa Isabel. Es muy fácil salir de la casa y depositar los residuos sólidos en las veredas y a poco rato percatarnos que los mismos ya no están. Hecho que implica un conjunto de personas, equipos, maquinarias y espacios designados a la recolección, clasificación, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos, y que al final de todo este proceso genera un costo para poder brindar este servicio. Con el cobro de esta tarifa de recolección por los residuos sólidos, no se trata de llenarles de impuestos, sino por lo contrario, se busca crear conciencia de que no es un gasto, sino una inversión que estamos dejando a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Luego de análisis de varias conversaciones, se logró determinar que la mejor forma, más eficiente para cobrar el costo de los servicios de recolección de basura es a través de una fórmula que tiene que ver con el consumo de energía eléctrica. Es una fórmula que tiene una relación directa entre lo que consumimos de energía eléctrica y lo que generamos de residuos sólidos. Obviamente, porque ello tiene una relación directa de acuerdo a estudios internacionales y nacionales. Que la persona, mientras más energía eléctrica se consuma, la tasa de recolección de la basura será mayor. Hubo las alternativas de aplicar a través del consumo del agua, a través de los predios, entonces, pero no había una relación coherente entre la producción de basura y estos otros rubros. Según la base de datos que nos entregó la empresa eléctrica para diciembre del 2015, tenemos 6.208 medidores de energía eléctrica, pero de los cuales solamente se les va a cobrar a 4.244 consumidores. Entonces, esto que quede bien claro, que no se va a cobrar a toda la población de Girón, no, sino solamente a los que reciben el servicio de recolección, que son 4.244 usuarios. La propuesta de ordenanza se basa en el cobro progresivo de una tasa con base fija y que varía de acuerdo al consumo eléctrico de cada usuario. En un lapso de 15 años, la municipalidad dejaría de subsidiar el pago y los usuarios o contribuyentes asumirían el pago íntegro. La explicación detallada de la propuesta a continuación. El plan tarifario está estructurado por dos valores. Un valor fijo, que es de 0,79, y un valor variable que va de acuerdo a lo que usted va a pagar por el consumo, por este valor que les decía acá, ¿no? Si ese valor va de 0 a 10 dólares, de ahí se saca el 8% de ese valor y se suma a los 0,79, y eso es el valor que usted va a pagar. Esto en el año 1, ¿no? Aquí ustedes pueden ver aquí año 1, año 2, esto va hasta el año 15, ¿no? Si usted paga de 10 dólares 0,1 a 15, sacamos el 10%. Si usted paga de 15,01 a 30, calculamos el 12%. Y si usted paga más de 30 dólares, calculamos el 14%, ¿no? Entonces, eso de ahí nos va a sacar el valor de lo que tenemos que pagar de la tasa. En el segundo año, el costo fijo, como ustedes pueden ver, en el segundo año va a estar estable hasta el año 5. A partir del sexto año ya va a incrementarse este costo fijo a 84 centavos. Y los porcentajes también van a ir variando aquí, como ustedes pueden ver, en el año 2, los que están en el rango de 0 a 10 dólares, ya no va a ser el 8%, sino va a ser el 11%. En los que pagan de 10,01 a 15, va a ser el 13%. De 15,01 a 30, va a ser el 15%. Y los que pagan más de 30 en adelante, va a ser el 17%. Y así va a ir, poco a poco estos valores van a ir subiendo, como les decía, durante 15 años. A partir de después de 15 años, la población va a tener ya que pagar el costo efectivo de lo que cuesta
recolectar la basura. En porcentaje, si podemos indicarles que en la población de aquí, de Girón, de los 4.244 usuarios, 3.893, que representa el 91.7%, va a pagar hasta $2. 301 personas, que representa el 7.1%, va a pagar de 2 a 4 dólares. 42 personas, que representan el 1% de los usuarios, va a pagar de 4 a 10 dólares. Y 8 personas, que representan el 0.2%, va a pagar aquí más de 20 dólares. De acuerdo a esto, tenemos que en el Cantón Girón, para el primer año vamos a recaudar 5.856.33 dólares. El valor total en el Cantón Girón, todo el proceso de recolección de la basura, el barrido de calles, el pago de sueldos a trabajadores, empleados, todo eso mensualmente en el Cantón Girón representa 21.509.16 dólares. Ahora, para hacer el cobro de esta tasa, nosotros ya tenemos implementado un software, ¿no?, con los datos de cada uno, que cuánto tiene que pagar. Entonces, de igual forma, nosotros ya tenemos implementado este software y ya tenemos instalado en las ventanillas de los municipios miembros de la mancomunidad. Y estamos en una etapa de prueba todavía. Es decir, estamos haciendo algunos ajustes, algunas verificaciones, comprobando datos, que la información esté correcta, y de ahí vamos a ponernos ya en el proceso ya de cobro de las planillas, que posiblemente, si vamos bien, el municipio aprueba ya la ordenanza, esperamos que a partir del próximo mes comencemos ya a hacer los cobros de estos, ¿no? ¿En dónde vamos a hacer los cobros? Vamos a hacer en los cobros, como les decía, en las ventanillas del Gran Municipal de Girón, en las oficinas de la EMAI y en algunas agencias bancarias, y posiblemente en las oficinas de la empresa eléctrica. Las personas que intervinieron están de acuerdo con el pago por el servicio de recolección, no así con el método propuesto. Aducen que no hay relación entre el consumo eléctrico y la generación de basura, situación que en cambio es defendida por personeros de la EMAIC, quienes sostienen que estudios internacionales así lo certifican. Luego de la socialización desarrollada, la decisión final la tendrá el GAD de Girón cuando sea analizada la propuesta en segundo y definitivo debate. Llegar a obtener una fórmula, un método de cobro que todas las personas estén conformes va a ser un poco difícil. Creo que no es justo que las comunidades o las parroquias paguemos un valor similar al centro cantonal, porque nosotros siempre hemos hecho tomar en cuenta que a las parroquias o a nuestras comunidades llega una sola vez por semana el carro recolector. Ya si obtenemos estos recursos estaríamos en una disposición más fácil de proveerles todo lo que necesitan para mejorar la recolección. Es importante, señores, que al decir no al paternalismo, estamos dispuestos a pagar una tarifa normal. Si usted tiene servicio, se debe pagar. Ahora que las personas, que gobiernos anteriores que no han hecho cumplir, tendrán sus razones, y que la Contraloría los juzgue. Aquí no estamos ni unas 60 personas. En ese sentido, que quede claro, como digo, como dirigente, estamos de acuerdo no al paternalismo, porque nos da vergüenza que Girón esté debiendo tanto dinero y Navón esté al día. Nada, pues ahora aquí, entonces, que están yendo a cobrar, que nos dieran tanques buenos y cosas que la gente también colabore. En nuestra comunidad nunca se van a recolectar la basura. Una temporada, bueno, sí se iban, pero en una moto y con una carreta. Pero ¿de qué vale si toda la basura quedaba en la vía? Y a mí muchos me han comentado que ¿por qué en la planilla de la luz? ¿Por qué no se pondría una base y que sea todo en general? Porque justamente, ¿qué pasa si alguien tiene bastantes niveles, pero no consume mucha basura? Primeramente tienen que dar un buen servicio de aseo. Aquí en el Cantón Girón, todo el pueblo que somos de acá del centro, podemos ver que por las mañanas amanece totalmente un desastre en las calles. Está bien, tenemos que pagar.
Yo estoy de acuerdo en eso, pero siempre cuando se ha dicho que precisamente no incremente el poner con la empresa en leche. Usted tiene razón, la cuestión de los perros es un problema aquí bien grande en el Cantón Girón. La misma población, nosotros por costumbre no tenemos una cultura de recolección adecuada. Muy bien, lo habla, dice que se va a iniciar más o menos con los 90 centavos en el primer año, pero después del primer año partiríamos al segundo año, al tercer año, y vamos a ir subiendo un porcentaje. Y como muy bien hacen mención los compañeros, vienen las cocinas de inducción, vamos a utilizar las cocinas de inducción, se va a consumir más la energía y estaríamos pagando más. Es verdad, y los señores concejales les hemos señalado, de que habrá un momento posiblemente de cambiar la ordenanza. En el 2018 se señala por parte del Gobierno Nacional que se iniciará a cobrar ya el consumo con las cocinas de inducción. Estamos de acuerdo en pagar, sí, pero lo que no estamos de acuerdo es en el cálculo que se haga de acuerdo al consumo de energía eléctrica. Porque nosotros teníamos ya aprobada en primer debate una ordenanza con tarifa única del cantón, que era una tarifa fija. Sin embargo, como les digo hace un rato, el EMAIC ha pedido de que la metodología sea la misma para todos los cantones. Nosotros nos oponíamos, y eso jamás hubiésemos aceptado, la metodología que siempre ha propuesto el EMAI a través de del consumo de energía. Hemos pedido de que se abran estos espacios de diálogo para justamente darle la mejor funcionalidad. Casos como que ustedes certifiquen ahora cuánto mismo van a pagar, porque si de nuevo salimos con cantidades altas, crean que el Consejo no lo va a aprobar. Es que existen, lo que hoy estamos socializando es los consumidores domiciliarios. Existe otro pliego tarifario para los comercios, otro para los feriantes, otro para los que generan residuos hospitalarios y peligrosos. Es decir, aquí lo que estamos socializando en este momento únicamente son a los domicilios, a las casas donde habitan las personas. El momento que empecemos realmente a ejecutar este proceso, que el Consejo Cantonal apruebe en segunda instancia, vamos a tener la posibilidad de ir depurando el catastro que tenemos. Damos lectura a continuación a un artículo de opinión que nos hace llegar el doctor Hugo Lucero Luzuriaga, que dice: población desmotivada. Independientemente de intereses políticos, lo que nos preocupa es la falta de participación de la sociedad gironense como protagonista del desarrollo cantonal. En efecto, con mucha sorpresa e interrogantes en los últimos meses, hemos observado cómo la población cada vez más se aleja de eventos y otras actividades en las cuales siempre fue protagonista, como en los desfiles, en las reuniones y en general en diferentes manifestaciones públicas. Como ejemplos de lo mencionado están la preocupante escasa presencia de gironenses en la sesión solemne del municipio por las fiestas del 27 de febrero, sumada a la poca presencia de autoridades provinciales y nacionales, a la disminución del entusiasmo en las elecciones de la Reina de Girón y de Cholita Gironense, evidenciados por la poca concurrencia a los eventos y la escasa participación de candidatas en relación a años anteriores y en general a la poca concurrencia del público a las convocatorias. Todo lo mencionado aparentemente parece que no tuviera ninguna importancia y de que en nada incidiría en el desarrollo cantonal. Pero creemos que sí es necesario analizar en función de ser un tema que nos demuestra a las claras la falta de participación ciudadana o el poco involucramiento de una población en las vivencias de su sociedad. De acuerdo a estudiosos del tema, cuando se presentan estas situaciones generalmente son secundarias a una desmotivación que en sí generan algunas interrogantes que bien vale la pena mencionarlas, algunas de ellas como: ¿acaso está perdiendo liderazgo la autoridad correspondiente? ¿Acaso hablamos de una disminución o ausencia del poder de convocatoria de nuestros líderes?
¿Acaso se está generando un descontento popular que se traduce en lamentada desmotivación? ¿Acaso el poder está concentrado en un pequeño círculo, obviando a las mayorías? ¿Acaso no se sintoniza con lo que las mayorías piensan, creen o necesitan? Estas interrogantes y otras creemos que deben ser tomadas como reflexiones que inducirían a un cambio de actitud en función de una población que está desmotivada de seguir siendo protagonista del quehacer diario y por ende del desarrollo cantonal. Que estas reflexiones no sean motivo de resentimientos y más bien sean el camino para aterrizar a una realidad sentida por un pueblo, entendiéndose que todos somos parte del problema, pero también de las soluciones y sobre todo entendiéndose que como autoridades o líderes deben ser los más llamados a motivar a un pueblo a la participación para un trabajo conjunto que redundará en beneficio de las mayorías en función de desarrollo, que como ya anteriormente lo habíamos mencionado, estamos quedándonos. Este es el artículo que nos ha enviado el doctor Hugo Lucero Luzuriaga, artículo de opinión. La farmacia de turno le corresponde a la farmacia municipal, ubicada en la calle Antonio Flor 595 y García Moreno, número telefónico 2275-910. La semana anterior habíamos hecho la invitación a una carrera, que estamos un grupo de personas involucradas, invitando para una media maratón desde Busa hasta Girón. Habíamos anunciado para el 23 de abril, pero dado el caso que el 24 se corre los 15 kilómetros en la ciudad de Cuenca, hemos cambiado de fecha para el 30 de abril. Así es que las personas continúen preparándose para esta media maratón, que lo volvemos a recalcar, no hay premios, simplemente será la satisfacción de poder cumplir este reto de cubrir los 21 kilómetros que separan a la laguna de Busa del Cantón Girón. El señor Francisco Mendieta Pesantes, por medio de la presente, desea comunicar a toda la ciudadanía de Girón y Santa Isabel que su farmacia Girón está con la colaboración de los laboratorios Rodome, desarrollada en este cantón el próximo sábado 19 y domingo 20 de marzo. Va a ser una campaña de medicina preventiva de control de la osteoporosis, por celebrarse el Día Mundial de la Osteoporosis, donde se realizará el examen de densitometría ósea de forma gratuita. La osteoporosis no provoca síntomas y suele pasar desapercibida, motivo por el cual se le ha denominado la epidemia silenciosa. Todos cordialmente invitados, los interesados pueden separar su turno en Farmacia Girón. Bueno, por tratarse de una figura dentro de la política local, un hombre público, podríamos llamarlo así, damos a conocer que el pasado sábado el concejal del Cantón Girón, Fausto Ávila Campoverde, contrajo nupcias el pasado sábado en la ciudad de Cuenca. También queremos realizarles una cordial invitación para el sábado 26 de marzo, donde se estará realizando la segunda campaña de donación de cabello denominada Tu Cabello Hace Mi Mundo Más Bello. Esto va a ser en las canchas de Abdón Calderón desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Van a haber muchos programas artísticos, cantantes de este sector y lo más importante, la colaboración. Personas que deseen colaborar pueden acercarse y también donar su cabello. Generalmente los cortes de cabello son de 20 centímetros aproximadamente. Tenemos que recordarles que esto es para los enfermos del cáncer. La semana anterior habíamos ya recorrido algunas comunidades de Cataviña, Corazari. Aprovechamos para expresar nuestro agradecimiento a quienes han hecho llegar sus contribuciones económicas para la confección de esta peluca. Cordialmente invitados, va a haber muchas sorpresas el sábado 26 de marzo en las canchas de Abdón Calderón, La Unión. Bueno, y antes de despedirnos, también recordarles que este espacio informativo se retransmite los martes, miércoles y jueves en horario de 8, 12 y 18 horas. Y también a partir del martes en el Cantón Santa Isabel para todo el Valle de Yunguilla y también para la parroquia La Asunción. Les invitamos también los días sábados a las 7 de la noche a sintonizar la misa
desde la Iglesia Matriz de Girón, misa en vivo a través de Girón TV. También queremos realizar un anuncio sobre el equipo de la señal de Teleamazonas, se está arreglando, pedimos disculpas, en los próximos días contarán nuevamente con la señal. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos hasta la próxima semana. Les anticipamos que el día viernes tenemos la elección de la Cholita Gironense en el local del Colis, del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón. A partir de las 20 horas se tiene programado. Todos invitados a la programación. De parte de quienes hacemos Girón TV, buenas noches. Tatiana, buenas noches. Amigos televidentes, excelente inicio de semana para todos ustedes. Buenas noches. Yo tengo 5 hijos, 9 nietos y 6 bisnietos. Acuérdate, Luchita Guevara, que hay que pelar el tomate. El 18 de febrero cumplí 88. Cuando está prendido el candado, acá no le prende. Tiene que hacerle así, que se apague el candado. Eso, comadrita. Dale, dale. Cuando me iba al hospital con la niña enferma, yo ya venía a las 12. ¿Qué iba a hacer en una hora? Ahora no. Demorará una media hora. En 8 días aprendí a lidiar la cocina. Que ahora es mi comadre. Dentro del emprendimiento, el ser loco y creativo, el salirte de los esquemas tradicionales y simplemente arriesgar. Nuestro emprendimiento es una plataforma interactiva donde preparamos a los jóvenes para el ingreso a la universidad. El vicepresidente es una persona que está haciendo un trabajo súper importante apoyando mucho la educación. Los estudiantes puedan obtener una beca y salir a estudiar en el extranjero para que a través del conocimiento se pueda generar empleo y modificar significativamente el área productiva no tiene precio. Hacemos sinergia con el cambio de la matriz productiva al crear nuevas empresas y al crear nuevas plazas de trabajo. Hace un año y medio iniciamos con 400 estudiantes, ahora hemos preparado a 130.000 personas en todo el Ecuador. Nosotros contribuimos al cambio de la matriz energética. Transformamos ollas comunes en ollas de inducción. Con vicepresidente nos fue bastante bien, captó rápidamente el beneficio que nosotros podíamos aportar, 100% ecuatoriano. La tecnología acompañada de conocimiento y de conciencia social genera fuentes de trabajo para la gente y nos da bienestar a todos. Eso ha fortalecido mucho el gobierno nacional. Esa es la capacidad del ecuatoriano de crear, de emprender, de innovar y de asumir el riesgo. Y cuando hay una política pública que lo acompañe, cada idea se puede transformar en una fuente de generación de riqueza, en un exitoso negocio. Estamos cambiando vidas. Conocedores de que tenemos que apoyar el desarrollo sustentable. Saludos a todos. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República.